Hemos aprobado tres proyectos por valor de más de 3 millones de euros, que son importantes actuaciones en obras hidráulicas en zonas muy pobladas del municipio de Cartagena, que mejorarán el día a día de todos nuestros vecinos, porque evitarán muchas molestias y cortes de tráfico innecesarios que a veces se producen cuando llueve de manera torrencial o de manera intensa. En concreto, la primera actuación es la que vamos a realizar en la avenida José Luis Meseguer, en la antigua carretera de Canteras, en la rambla existente en la parte de atrás del Hospital Naval. Esta, como saben, como digo, es una zona de mucho tránsito, va a beneficiar a vecinos de La Vaguada, de Los Patojos, de Canteras. Es una actuación que va a prestar un servicio a numerosas urbanizaciones y, por tanto, a muchos vecinos, y conecta la carretera también, como saben, con Mazarrón. Una vía por la que pasan a diario una media de 4.600 vehículos y que presenta muchas incidencias, cortes en la carretera cuando se producen inundaciones. Cuando realicemos esta obra, aumentaremos 20 veces la capacidad del paso del agua por esta rambla y, por tanto, por eso evitaremos desbordamientos e inundaciones. El proyecto que hemos aprobado en Junta de Gobierno supone una inversión, este en concreto, de 430.000 euros y 5 meses del plazo de ejecución. La segunda obra que hemos aprobado se localiza en la carretera que comunica los Molinos Marfagones con los Dolores, sobre la rambla de Benipila, muy cerca del centro de día de Astus, la zona de Prolam. Una vía fácilmente inundable en días de lluvia, por ejemplo, no sé si como hoy, porque de momento tampoco ha caído en mucha abundancia, pero cuando se complica el día sí que tiene bastantes incidencias. Es una de las primeras carreteras que corta nuestra policía local precisamente el tráfico cuando llueve con cierta intensidad y ya ha sido escenario de incidentes peligrosos. Por tanto, esta obra se hace para que en adelante no vuelvan a pasar esos incidentes y es una obra incluso más costosa que la anterior, de mayor complejidad técnica, que supone elevar la altura de la carretera para facilitar el paso del agua. Estas obras hidráulicas, quiero recordarles que se suman a otras muchas que hemos realizado durante estos años de legislatura y que han supuesto una mejora en la calidad de vida de muchos vecinos, evitando cortes de circulación, como por ejemplo con la actuación que hicimos en la Rambla de la Carrasquilla para los vecinos de Los Nietos. Hay que recordar, o solo hay que recordar, la dana de 2019 y lo que supuso para toda la zona del Mar Menor para comprobar el impacto y el beneficio que ha tenido esa actuación, que tuvo esa actuación porque se han evitado que lleguen muchos arrastres al Mar Menor y, por supuesto, muchas molestias para los vecinos. Y obras también que hemos ido realizando en redes de agua, de saneamiento, pluviales, en el Albujón, en Santa Ana, en el Llano del Beal, en la Rotonda del Carmolí, en Alumbres, en Perín, en Los Dolores, en la calle Peroniño del barrio de la Concepción, en Los Urrutias, en Estrella de Mar o en la zona centro de Cartagena. Todas ellas obras para evitar inundaciones y desbordamientos.